En la cocina de Carolina Araos, en un programa lindo, porque esta gran amiga y compositora, saxofonista, ahora disque cantante, y nosotros vamos a averiguar por qué es que disque cantante, porque ella nunca ha querido hacer una carrera de cantante, ella siempre ha sido una saxofonista, sobre todas las cosas, de jazz. Mi nombre es Carolina Araos. Amé la música desde que nací. Los 16 cantaba en este parque a gritos y pensaba que nadie me escuchaba. A los 17 formo parte de un coro que cambió mi vida entera. Empiezo a tocar el saxofón a los 21. Tengo 8 años empujando proyectos para que la música sea parte activa de la vida de las personas. Pienso que la música te cambia la vida. El día de hoy lanzo un disco que devela los sentimientos de un ser humano. Mi historia es real, nada es igual, todo es perspectiva. Vamos a acompañar a Carolina Araos en este lanzamiento de su más reciente disco, debut como cantante, que se llama Bloom. Este sendero buscando lo que quiero, derrotado las barreras que me contuvieron. Me he refugiado en mil excusas para no enfrentar, cantar mi propia voz. Es el momento de expresar lo que emerge desde adentro y de respirar. El peor enemigo es nuestra mente. Vengo a reafirmar que los sueños se persiguen y es cuestión de atreverse. La búsqueda que tengo la han acompañado amigos que hoy me aceptan y me quieren tal como soy. Cabalgado y encontrado lo que anhelo y lo que tengo, cuestionando lo profundo de mi corazón. ¿Cuántas veces he callado y protegido al que está al lado por miedo a la soledad? Permito enfrentarme y abrazarme desde adentro para conquistar. Vengo a recordar que nada es imposible y que el peor nuestra mente.
imposible y que el peor enemigo es nuestra mente. Vengo a reafirmar que los sueños se persiguen y es cuestión de atreverse. Vengo a recordar que nada es imposible y que el peor enemigo es nuestra mente. Vengo a reafirmar que los sueños se persiguen y es cuestión de Y así como nosotros tenemos todos los ingredientes aquí bien puestos, el escenario es exactamente lo mismo. La batería va por acá, el bajo va por allá, la guitarra por aquí, Carolina se ubica en la mitad. Y todo está como orquestado. ¿Por qué? Porque se está cocinando algo. Estás cocinando Bloom y acá vas a cocinar un risotto. Cuéntale un poco al público de qué se trata este concierto que hemos tenido la suerte de poder grabar. Bloom es un proceso que llega luego de muchísimos años, experimentar la música desde un montón de diferentes perspectivas. La experiencia, el tocar diferentes géneros musicales, de hecho te hace abrir tu mente y abrir tus oídos. El jazz me enseñó cómo escuchar y Bloom es una combinación de todo eso, así como cuando cocinamos también combinamos, son un montón de ingredientes los que componen algo. Seguro que todo el pueblo va a festejar. Laura Santamaría, una gran profesora, ha ayudado a Carolina en un proceso importante de descubrir esta voz. Por supuesto que hay todo un equipo que trabaja detrás de esto y quisiera que Carolina les cuente la historia. Pero antes, vamos a escuchar un poquito de Bloom. Estamos con Carolina Araos aquí en Sonidos y Sabores del Mundo. Thank you.
seco, el sol de agosto, el mar del cielo, la piedra líquida, la estrella sin luz, la tierra canta, la dulce ronca, la flor de piedra, el río seco, el sol de agosto, la piedra líquida, la estrella sin luz, la tierra canta, la tierra canta, la dulce ronca, la flor de piedra, el viento canta, el río seco, el sol de agosto, el mar del cielo, la estrella sin luz, la piedra líquida, la tierra canta, la dulce roca, la flor de piedra, el río seco, el mar del cielo, el sol de agosto, la piedra líquida, la tierra canta, la tierra canta, la tierra canta, la dulce roca, la flor de piedra, el mar del cielo, el río seco, el sol de agosto, la estrella sin luz, la piedra líquida, el mar del cielo, la tierra canta. La canción con la que abriste el concierto es la canción que abre el disco también. Sí. Es como un manifiesto. Es un manifiesto. Sí. Es un... En general creo que ser honesto con uno mismo es una cosa que uno... Ah, no sé, pues pasan un montón de cosas para que uno tenga que... Llegue al momento como de atreverse, ¿no? Y es una canción que me canto a mí. Vamos entonces con tu receta. A ver. Hay un caldo ahí. Mi receta. Hay un caldo que se está cocinando. Este es el funghi porcini. Uh-huh. Aquí está la cebolla cortada lo más chiquitita que se pueda porque tengo alergia psicológica a la cebolla, la cebolla blanca. ¿Ah, sí? Sí. Ay, yo que amo comer y ay, no me gusta la cebolla. ¿Qué puede ser? Hoy día vamos a cocinar un risotto que la verdad nunca he cocinado en mi vida. Me encanta. A ver, uno, dos. Dale, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Mira, qué lindo. Perfecto. Mira, qué lindo. Por la carretera veo todo pasar, la óptica que tienen mirando desde sus casas no es la misma que la mía. Nada es igual, todo es perspectiva. El pasado se pierde.
penas van frenando cuando aprieto el acelerador. Mi historia es real, nada es igual, todo es perspectiva. El que va rápido, el que va lento, todos a su ritmo llegan a donde tienen que llegar, con calma, con prisa. Es un disco que
resume experiencias de vida, creo. Habla del amor, habla de encontrarse, el atreverse, de amores que se van, de amores que vienen, de sanarse, de la tierra. Todos podemos hacer un cambio en este mundo. Derrotado las barreras que me contuvieron. Me he refugiado en mil excusas para no enfrentar. ¿Saben qué moda, no? Es el momento de expresar lo que emerge desde adentro y de respirar mi libertad. Yo creo que el ser músico es una cosa que uno es. Naces con eso. Es algo que, el que te mueva algo, que se mueve por el aire y te entra por el oído y te entra el corazón, es un tipo de persona. Sí. Yo siempre he pensado que somos, que son como extraterrestres, somos una especie de humano. Creo que voy a seguir mi instinto. Ah, ya, vamos. ¿No es cierto? Sí. Un poquito de mantequilla para que el arroz agarre la mantequilla, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a Bloom, a escuchar un poco de mi música. ¡Wow! Suena bien.
hasta tu ventana. Estamos con Carolina Araos cocinando un risotto en la casa de su padre, a quien adora. Carolina es una mujer de familia. ¿Cómo eran tus días de pequeña en casa con tus padres? ¿Cómo era esa mesa? A ver, siempre con mucha conversación, mucho diálogo. Mi papi es un filósofo. En tus labios. Qué rico, ¿no? Y el caldito. Mis hermanos me fastidiaban un montón. Me hacían un montón de bullying, la verdad. Yo era la menor. Y recuerdo en general mi infancia como algo muy lindo, ¿no? He tenido un montón de amor alrededor. Creo que eso, de alguna manera, eso trato de compartir con las cosas que hago, con... Una mujer y dos hombres. Bloom. ¿Cómo? Una mujer y dos hombres. No, dos mujeres y un hombre. Mi amor por el jazz nace por las películas. Muchas películas tienen jazz como fondo. Entonces, de pronto escuché a John Coltrane, que me hizo pensar en ¡wow! El sonido del saxofón es increíble y el saxofón es mi voz. Tampoco la tengo yo. Nuestro mundo es cuadrado. Diga lo que diga Colón. Dos amigos enfrascados en una discusión. La bomba han activado. ¿Quién apretará el botón? Las sillas se lanzan. Las botellas vuelan. Todos se agachan arrastrando su vanidad. Del diario que compré hoy, siempre pierden, nunca ganan. Te quito lo que te doy. No caben en este mundo dos bolas de cristal. El futuro es de un solo inmundo. El otro cargará la sal. Las sillas se lanzan, las botellas vuelan. ¿Cómo era tu cocina? Siempre cálida. Trabajaba en mi casa,
gente maravillosa. Siempre hemos tenido suerte de tener personas maravillosas trabajando con nosotros. Creo que la cocina es un arte. Un magnetismo sin igual. Palpita. He tenido suerte de tener un papá y una mamá que siempre buscaban rica comida. Mi papi siempre, cuando teníamos la suerte de irnos de viaje, mi papi siempre nos llevaba a un restaurante al que fueran los taxistas. Siempre decía, nosotros tenemos que ir a donde vaya el taxista o el camionero, porque ahí es que está la comida rica. Se come rico. Vamos a continuar escuchando a Carolina Araoz en su concierto Bloom, que fue muy íntimo, fue una noche muy especial. Yo me identifico mucho con la producción que ella realizó porque llegar a eso toma mucho tiempo, muchos ensayos. Eligió músicos que podían reflejar lo que era la sonoridad de su disco. Es un disco, digamos, a nivel de producción musical complejo y con unas armonías vocales deliciosas. Vamos a escuchar a Carolina Araoz con Bloom. En tu piel que no miente, me abrigo. Hoy mi cuerpo será tu ansiedad, alumbrando en el día que viene el delirio de poderte amar. Si dejaste tu rastro en mi casa, imposible dejarte volar, pero sé que tú estás aquí adentro y mi piel no lo quiere aceptar. Cafecito de mañana pegadito a tu ventana. Hay un discusiones, caminatas con tus besos mandarinas, crema y fresa que nos damos en las sábanas del cielo. Conocí mi primavera en tus labios, en tus labios, en tus labios. Yo siento tu humedad. Y sopla un poquito de agua.
se han abierto 10.000 contenidas por amores, y quién sabe de mañana, lo esencial viene del alma, y a nada lo transforma. Siento calma en mi interior, aunque no te tenga aquí. Conocí mi primavera en tus labios, en tus labios. Yo siento tu humedad. Han acompañado amigos que hoy me aceptan y me quieren tal como soy. He cabalgado y encontrado lo que anhelo y lo que tengo, cuestionando lo profundo de mi corazón. Just House es una institución que lo que quiere es sembrar música en una sociedad musical. El Perú es muy musical. El Perú tiene la música muy arraigada. La idea de Jazz House es que la gente cante, que la gente toque, que la gente se atreva. Cuando tengas que partir, quiero que escuches el cantar de mi alma. Te viví con ilusión, mi cuerpo se entregó a tu calor. Son tus ojos los que me hacen suspirar. Resuenan tus palabras y tus gestos al hablar. La historia que vivimos será un recuerdo resguardado en mis brazos, tu cariño. El descanso de tu amor. Cuando estoy entre tus brazos, no existe lo imposible, no hay distancia entre los dos. Cuando te vayas, no olvides. Cierra tus ojos y recuerda que este amor estará vivo en esta canción. Cuando tengas que partir, quiero que escuches el cantar de mi alma. Creo que el concierto ha sido una muestra de honestidad y de yo como soy. Creo que todos somos de alguna manera iguales. Todos buscamos amor. Todos buscamos placer, todos sonreímos, todos celebramos, todos sufrimos. La vida es una montaña rusa. Mi momento favorito, el momento de emplatar. Eso de emplatar, el verbo emplatar. Yo emplato, tú emplatas. No me gusta. Nosotros emplatamos. No me gusta el verbo emplatar. Me gusta decir servir. Entonces no vamos a emplatar, vamos a servir el risotto. Entonces, a servir. El risotto de Carolina Arao, que es
una novedad. A ver, una novedad. Lo ha hecho toda su vida. Toda mi vida. Toda su vida. Todo el día he estado cortando. Todos los días ha hecho todos este plato, días. Es decir, una experiencia, pero sí, son años. De los años, ¿no? De experiencia. Sí. Hola, primo. Oye, está riquísimo. Salud. Salud. Gracias. Y tu risotto está riquísimo. Mi risotto está riquísimo, ¿no? Delicioso. Bloom. Bloom. Bloom significa florecer. Y comer rico. Oh,
Mm-hmm.